El turismo representa el medio por excelencia para preservar la identidad y poner en justo valor el patrimonio nacional. Chota tiene mucho por conocer. Solo recuerde que viajar nunca es una cuestión de dinero, sino de valentía. Aquí inicia Destinos y hoy conoceremos el Bosque de Piedras de Chucumaca. Ingresaremos a la Gruta de Negropampa y conoceremos la chulpa de este mismo poblado. La ruta inicia en Chota, por la carretera longitudinal de la sierra, hasta el límite entre la provincia de Chota y Hualgayoc, llamado Samangay. Aquí se desvía el punto en donde hoy inicia la aventura. Recuerde que los visitantes llegan desde Chiclayo, Chota, Bambamarca, Cajamarca, Lima y el extranjero para conocer la maravilla natural hecha recurso turístico aquí en Chota. Si de movilidad se trata por la pista asfaltada, a diario y cada minuto pasan vehículos que vienen y van a diferentes destinos. A 1:30 más o menos desde Chota hemos llegado a un letrero que nos da la bienvenida al Bosque de Piedras. Estamos a 3.453 metros sobre el nivel del mar en la comunidad de Chucumaca. Hoy viajaremos a un nuevo destino. Conoceremos el Bosque de Piedras y un conjunto de atractivos que son parte de la provincia de Chota en la región Cajamarca. Bienvenidos. El ambiente no simplemente es hermoso, es sublime. Por eso cada detalle que uno observa en este lugar no se repite fácilmente en otro lugar del Perú. Es único en su género. Las piedras desde ya nos dan la bienvenida, pero más que eso impresiona la amabilidad de su gente, muy particularmente de los integrantes del Comité de Protección Turística del Bosque de Piedras. Buenos días. ¿Cómo está, Taitito, hijaditos? Bienvenido, buenos días. Bienvenidos al Bosque de Piedra de Chucumaca. Esta es mi casa, esta es su casa, esta es la casa de todos. Adelante, sean ustedes. ¡Qué bueno! Yo quiero que hoy me acompañe al Bosque de Piedras. Con muchísimo gusto, Taitito. Mire, justamente estamos para eso acá, para ayudarles, para guiarles a nuestros amigos visitantes. Mi nombre es el Cholo Zamputín. Soy el viejo guardián del Bosque de Piedra de Chucumaca, donde ustedes van a degustar el riquísimo cuchito con papa y la fresquecita leche de vaca. A ver, Taititos, mire, justo que acaban de llegar acá en este lugar tan bonito, y como costumbre tenemos siempre de darles la bienvenida con un versito al estilo de nuestra tierra. Yo les doy la bienvenida, yo les doy la bienvenida a peruanos y extranjeros, a peruanos y extranjeros. Muchas gracias por llegar, muchas gracias por llegar. Estos cholos pateperros, estos cholos pateperros. ¡Qué bonito! Con esta bienvenida que muy bien nos hace recordar que Cajamarca es capital del carnaval peruano y las coplas son parte de sus provincias, iniciamos un recorrido para conocer qué figuras se han formado en este bosque de piedras. Los pobladores han bautizado a estas formaciones con algunos peculiares nombres. Está rico el bolo. Mire, Taitito, justo acá, mire, está el perfil, usted lo puede observar. Toda la estructura del elefante, mire. Acérquese nomás, Taitito, no tiene miedo, no tiene miedo. Sí, claro, cómo no. Arriba. O ya no podrás subir, Taitito. No, sí puede, todavía se puede rápido. La naturaleza es verdaderamente un espectáculo que se desarrolla frente a nosotros. El elefante, así lo llaman a esta piedra por su forma, nos dio la bienvenida al bosque.
y el guía, hoy vestido con traje propio de la zona, nos acompaña y nos muestra lo mejor de este atractivo. Otra foto en la catedral. Estamos por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí el clima incluso llega por debajo los 0 grados en horas de la noche. Son más o menos unas 400 formaciones rocosas que semejan gigantescos perfiles humanos como el caminante o pensador, los delfines y mucho más. Este es un atractivo turístico de singular belleza y misterio, no solo por la fantasía que se esconde aquí, sino por lo inexplorado que se ha mantenido para los turistas regulares. Hay figuras sorprendentes como este mamut o tal vez la foca. Ah, y este es el caballito, aquí estamos en el bosque de piedras. Recuerde que los turistas pueden también subir a las piedras con mucho cuidado y evitar romperlas, para que de esta manera más turistas disfruten de esta belleza natural. El origen del bosque de piedras de Chucumaca se remonta a los inicios de la era terciaria o cenozoica. Esto significa que tiene aproximadamente 60-70 millones de años. Luego de 30 millones de años, en la etapa del Mioceno se produjo el proceso de mineralización y formación de los Andes, lo cual generó una actividad y deyecciones volcánicas. La última etapa por la que atravesó el bosque de piedras de Chucumaca fue el Holoceno, hace 25.000 años. En este periodo se produjeron deglaciaciones, intensas precipitaciones fluviales y relaves de arena que generaron formaciones pétreas. Las piedras que se observan en el bosque de piedras de Chucumaca oscilan entre los 3 y 10 metros de alto. También nos contaron los pobladores que en estos lugares se esconden historias de seres mitológicos. Anteriormente lo hemos conocido que acá ha sido como, lo puedo decir, como un tragadero, algo por el estilo, y que se limpiaba con cuy, todo lo botaba acá, y que le digo de que este sitio era casi como que había duendes, algo había más antes, cuando yo pasteaba mis ovejas. Acá era niño, bueno, pasteaba así con mi quenita, con mi flauta por acá, pues de bosque, ¿no? Y ahí, según contaban mis abuelos, de que era un sitio, que le digo casi que acá, decía, no se vayan a arrimar ahí porque ahí es un sitio muy malo, peligroso, y no ingresábamos para acá, pues de lejito lo miraban porque conforme habían trabajado ya lo han tenido que llenar de piedra, todo eso lo han botado acá y después ese era más profundo, era, estimado amigo. ¿Qué distancia más o menos? Más o menos unos 6, 7 metros, algo más o menos por ahí. En la década del 50, del 40 más o menos. Nosotros hemos vivido por acá, mire, justo en la noche de luna llena, aparecía por acá, ¿no? Todos cruzábamos de ahí de arriba, por acá con otros animalitos para abajo a dar agüita. Y mire, pues, daba la, por ejemplo, los días viernes, los días martes, donde era más peligroso. Nosotros no podíamos pasar por acá, porque salía a las 12 de la noche, se escuchaba una manada de animales que salían, como, no sé, caballos. Mulas parecían que seguían, se escuchaba el rebuzno, el grito por acá, y nadie podía pasar esos días. Era bastante difícil, y cosa que los niños estaban atemorizados. Mire, acá cabe la circunstancia de contarles, acá es un hoyo muy profundo, donde acá mayormente se escapaban todos los animales. Todos escapaban acá, y entonces
Los días viernes muchas personas se acercaban para hacer muchas limpiezas, ¿no? Con el cuy, con el alumbre, y entonces acá los tiraban, y entonces nadie podía acercarse esos días porque eran días más difíciles, donde toda la gente tenía miedo y hasta los animales se desaparecían. Seguimos la ruta. Conoceremos más cosas que tiene este bosque de piedras. De pronto, lo mejor aparece frente a nuestros ojos. Aquí el teclado. Con una simetría perfecta, cada piedra representa a una tecla de computadora. Por eso los visitantes prefieren tomarse fotos en este lugar. El lugar donde nuestros visitantes siempre llegan en primer lugar porque es el lugar más hermoso, más bonito, yeah. Lo cual permite pues a la gente estar acá un rato, pasar con la familia, un fin de semana. Aquí en el Bosque de Piedras encontramos el teclado, que es uno de los principales atractivos de los turistas que todos los días visitan a este lugar, por supuesto para hacer fotografías y disfrutar de una aventura maravillosa. Somos Destinos y siempre por Telesiste. Avancemos juntos. Es el bosque de piedras ubicado en Chucumaca. Vengan pues a visitar, acompañados de su flaca. Este es el bosque de piedras ubicado en Chucumaca. Vengan todos a visitar, acompañados de su flaca. No somos los únicos, también hay visitantes. Claro que hay más figuras como la Virgen, la Tortuga y otras. Hoy nos tocó montar a caballo. El Comité de Protección Turística del Bosque de Piedras sigue trabajando para mejorar los servicios y recibir cada día a más visitantes. Agradecerles a ustedes por venir acá a visitarnos a este hermoso lugar. Es mismo para difundir, promocionar este lugar turístico. Les agradecemos profundamente por ese apoyo, ¿no? Ya que estamos dando mejor realce a este hermoso lugar. Bueno, mire, justamente es la idea de una forma de promocionar y de revalorar también el traje típico, ¿no? ¿No? De esta zona y sobre todo la región de Cajamarca. Ustedes saben, ¿no? Como anteriormente se lleva a cabo, los pobladores vestían este traje típico. Nosotros también de esta forma damos la cordial bienvenida a nuestros amigos visitantes con ese traje típico, con ese detalle, ¿no? Y a todos los que llegan siempre lo hacemos de esa forma.
estamos para dar la cordial bienvenida a todos nuestros amigos visitantes que siempre nos visitan a este lugar. Hace un año atrás que tenemos el empalme acá desde la Gruta Enero Pampa, una trochita que cada día vamos a estar mejorando, ¿no?, para que el visitante cuando llega tenga las condiciones, ¿no?, para, al menos para que pueda llegar hasta este mismo lugar, ¿no? En ese sentido, existe ya, ¿no? Y también pues lo que es otros servicios, estamos en eso, en tratar de mejorar poco a poco. Y bueno, de acá pues seguir invitándole, hacer la cordial invitación para que no lo sigan haciendo, ¿no? Visiten acá, que nosotros estamos acá como comité de protección, dándoles la bienvenida, gustosos de poder ayudarles, hacer el guiado correspondiente, no sentir esa experiencia nueva, ¿no? Quizás lejos de las grandes ciudades, ¿no? Y eso, queremos hacer la invitación siempre a nuestros amigos visitantes. Claro, en el Facebook estaba a través de Bosque de Pie de Chucumaca, ¿no? Y a través de Instagram, Twitter y otras redes sociales también, igual, con Bosque de Pie de Chucumaca. Ahí nos puede ubicar y sobre todo, ¿no?, para guiarles, orientarles mejor de cómo llegar hacia Cajamarca, Chota, y hacia este lugar del Bosque de Piedras de Chucumaca. Hoy nos invitaron papas con queso, plato propio de la zona, y con papas recién salidas de la madre tierra. Esta es la comunidad de Chucumaca y pertenece al poblado de Negro Pampa. Desde aquí también se puede observar a la majestuosa ciudad de Chota. Ha llegado el momento de ingresar a las grutas de Negro Pampa. En el camino de regreso encontramos una gruta que tiene entrada y no tiene salida. En su interior nos contaron que la naturaleza nos mostrará muchas cosas. En realidad han pasado miles de años para que se forme esta gruta. El ingreso, por supuesto, que no es fácil. Hay lugares muy angostos en los que uno tiene que ingeniarse con mucho cuidado para poder ingresar. Casi a una media hora de camino está la sala principal. En ella, un pozo de agua que permanece durante todo el año. Seguimos. Hoy nos vamos muy adentro. También se puede usar mechones con combustible y lámparas. Eso sí, bien recargadas o baterías nuevas. Si la luz falla, regresar de aquí será todo un problema. Llegamos al punto donde se encuentra el corazón de la gruta. Así lo llaman a una enorme estalactita que se ha formado con el agua y otros minerales. Estos hongos son de piedra, roca muy firme que hoy lucen con partículas brillantes de algún mineral que sorprende a los visitantes. La gruta también tiene su virgen y ahí lo tiene. Las estalactitas y estalagmitas son cada vez más enormes. Para poder continuar en algunos lugares se necesita rampar por el piso. No hay otra forma. Y la aventura de hoy continúa.
Luego de unas 2 horas de camino más o menos, muy adentro de la gruta, en donde la adrenalina y la emoción nos llevan a contemplar de modo mítico a la naturaleza, encontramos esta formación. No sé si llamarle estalactita o estalagmita, lo que sí es cierto es que es muy hermosa. Para llegar aquí hay que pasar por lugares muy peligrosos. Hay abismos de hasta 100 metros. Un mal paso arruinaría su viaje. En el interior también hay desvíos. Si va muy adentro de la gruta es necesario llevar un guía de la comunidad. Después de llegar a este lugar es hora de regresar. Obviamente por el mismo camino por donde ingresamos. Esta gruta no tiene un final conocido. Estamos saliendo de la gruta de Negropampa, es una maravilla natural. Hoy hemos ingresado sin fronteras hasta donde nos ha permitido la tecnología y sobre todo las luces. Seguiremos recorriendo las rutas del Perú. ¿Y tú a qué lugar quieres que visitemos? Por fin hemos vuelto a ver la luz del día. Es muy gratificante poder contagiarse con la energía de la naturaleza y pasar una buena tarde. Negropampa es un centro poblado ubicado al sur de la ciudad de Chota. Aquí en este poblado, que es el centro de muchos recursos turísticos, también se encuentra construida la Chulpa de Negropampa. Este letrero del Ministerio de Cultura es la puerta de bienvenida al lugar, y aquí lo tienen. Es una construcción posiblemente del periodo formativo, incluso podría tratarse de una población más antigua que la cultura Chavín. Corresponde al periodo formativo Pacopampa, por las características de las figuras talladas en alto y bajo relieve en las rocas. Esta iconografía está asociada a la religión y a la cosmovisión andina. Estos eran los dioses para los pobladores de ese entonces. La Chulpa es un patrimonio cultural protegida por el Estado, muy hermosa, más aún cuando el dorado ilumina a esta construcción mostrando unos contrastes muy agradables. Aquí tenemos a la luna que está despidiendo al astro rey, el sol, en un atardecer envidiable. Hay mucho más por conocer, muchas costumbres por documentar, sitios turísticos por descubrir y una cultura por revalorar y difundir. Ese es nuestro esfuerzo. Te invitamos a hacer turismo en tu distrito, provincia o región. Esta es una industria del futuro que no teme a los cambios. Somos Destinos, una nueva aventura. Estamos aquí.